Hola, comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Es un gusto saludarlos nuevamente desde TV de GES. A continuación, vamos a seguir con las actividades escolares, presentando el tercer tema del bloque 1 de formación cívica y ética de tercer grado. Bien, aquí estoy acompañada con la profesora Miriam, que también imparte la asignatura de formación cívica y ética a los grupos tercero G y tercero F. Su servidora, Rebeca Zamora Muñiz, le cede la palabra a la profesora Miriam. Hola chicos, buenos días. Es un gusto continuar con esta actividad en este espacio y bueno, como lo dijo la maestra Rebe, vamos a continuar con el tema de la asignatura, el cual tiene el aprendizaje esperado, tomar decisiones que favorezcan tu calidad de vida y autorrealización, expresando tu capacidad para responder asertivamente. El tema a trabajar el día de hoy es el siguiente: toma de decisiones informadas y basadas tanto en el cuidado de sí mismo como el respeto a los derechos de los demás. Si bien es cierto que hay elementos que se llevan a cabo para tomar una decisión, la cual son las alternativas, las ventajas, las desventajas, los riesgos que podemos tener al tomar una decisión, para ello también es muy importante considerar estos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Uno, las experiencias personales. Al tomar una decisión, las experiencias personales, tanto de familia como de amigos, nos conllevarán a tomar una decisión más asertiva, puesto como tal son personas que tienen experiencia. Los valores que tenemos como personas, pues estos valores nos guían nuestra actuación humana al momento de tomar una decisión. Investigar esas alternativas y riesgos. ¿Qué quiere decir? Pues tengo que informarme sobre lo que yo estoy buscando, sobre lo que yo quiero al tomar esa decisión para evitar tener unas consecuencias. Ahora, sí es muy cierto que tenemos esas libertades de tomar decisión en la vida cotidiana, es muy cierto que están basadas en el respeto de los derechos en el marco de la legalidad. Si bien sabemos que tenemos derechos, nuestros derechos terminan cuando no respetamos a los derechos de los demás. Ahora, ¿qué son los derechos? Si es que ya nos perdimos un poquito. Los derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona, desde su vivienda, su alimentación, un trabajo digno que le permite tener una vida digna. Todos estos derechos, los cuales ya trabajamos en la asignatura de formación cívica y ética 1, lo vamos a retomar ahorita para recordar y ver de qué manera han sido pues una historia y un movimiento a lo largo de la vida que se han adquirido. ¿Para qué? Para tener una vida digna como ser humano. Ahora, estos derechos los podemos manejar en diferentes espacios, en el espacio escolar, en el espacio familiar, en el espacio de la comunidad y obviamente en tu país en general. Ahora, ¿qué implica que yo conozca mis derechos? Pues implica primero conocer, ¿para qué? Para que en su momento dado yo pueda defender esos derechos y respetarlos y a su vez promoverlos. Esta promoción quiere decir que yo como ciudadano, como hijo, como compañero, según el rol que yo esté llevando a cabo, se lleven a cabo con los demás. Ahora, la maestra Rebe nos va a explicar esas cinco generaciones en las cuales durante la historia se han sustentado y han dado pie a que estos derechos existan. Efectivamente, para darle continuidad a lo que comentaba la maestra Miriam, es importante comenzar con de lo general a lo particular, es decir, vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos lo que nos van a hacer es ratificar esa, digamos, prerrogativa, ese derecho que tenemos a la dignidad humana. Y son aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. A lo largo de la historia ha habido una defensa de estos derechos, es decir, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decretada por la Asamblea General en 1948, manejan algunas de estas.
vamos a ver que tenemos una primera generación que efectivamente tiene su antecedente histórico principalmente en la Revolución Francesa y en la independencia de las 13 colonias. A esta primera generación se llaman derechos individuales. Algunos ejemplos de los derechos individuales son las libertades que tenemos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, tenemos derecho a una nacionalidad, a un nombre, a la libertad de pensamiento, de religión, de opinión, de reunión, entre otros. Es decir, pertenecen a esos derechos que tenemos de manera independiente. La segunda generación también corresponde a una etapa histórica, resultado de lo que fue la segunda revolución industrial y propiamente se empiezan a expresar en nuestro país aproximadamente en 1917 con la Constitución, igual que en lo que viene siendo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, entre otros. Los precursores de estos derechos humanos de la segunda generación se dice que fueron Carlos Marx y Federico Engels. Estos derechos son conocidos como derechos civiles y políticos, principalmente que defienden la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a conformar sindicatos, lo que viene siendo el bienestar social, hablándose de vivienda, obviamente, de tener todos los servicios, de salud, tanto física como mental, y sobre todo uno de los derechos más importantes, el derecho a la educación. Continúa el proceso histórico y tenemos lo que corresponde a la tercera generación. ¿A qué se refiere? A la solidaridad o bien a, se le llama también derechos de los pueblos. Esto se da principalmente en los años 70, posterior a lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial y lo que viene siendo a la Guerra Fría. ¿A qué se tiene derecho? A que los pueblos tengan la autodeterminación de elegir su forma de gobierno. Se tiene derecho a la paz, a una coexistencia pacífica, a una justicia internacional, a un medio ambiente sano, a un patrimonio cultural, a una identidad nacional y al respeto de esta. Estas tres generaciones son procesos de la historia. Esta cuarta generación, a la cual nos vamos a referir en un momento, se refiere principalmente al resultado de estas tres, pero a lo que realmente en la actualidad se necesita. Algunos estudiosos la dividen, esta cuarta generación, en tres grupos. Comentan que el primer grupo es la protección a los ecosistemas, hablándose de todo, desde el punto de vista cultural, biológico, es decir, no solamente se trata de proteger el medio ambiente, sino también a todo lo que conlleva, es decir, a la cultura alrededor de esos ecosistemas, a la naturaleza, a toda vida. Y tenemos el segundo grupo, que generalmente se refiere a un estatuto jurídico de la tecnología biomédica, debido a los avances tecnológicos que hay. Y el tercer grupo se refiere a, como derecho humano, a lo que viene siendo la tecnología, o lo que son conocidas más bien las TICs, ¿sí? Y tenemos, por último, la última generación, la que actualmente tenemos en este momento. Algunos las reconocen, otros no las reconocen. ¿Y en qué consiste principalmente? Conjunta estas tres generaciones, dando una reivindicación de la primera, segunda y tercera, pero sobre todo tenemos una característica en un entorno del ciberespacio por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así también como en la cuestión de los cambios o de la vida artificial que en este momento tenemos. Todos estos derechos tienen ciertas características, es decir, son universales, son inherentes al ser humano. En un momento dado también estos derechos son obligados o los países son obligados a respetarlos a partir de la firma de acuerdos internacionales. Otra cosa importante que es necesario mencionar. Estos derechos los vamos a encontrar plasmados en lo que viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principalmente los vamos a encontrar en lo que se llaman las garantías individuales, que obviamente se van a dividir en derechos civiles y derechos sociales. Este tema, en
en bloques posteriores lo vamos a ver a más detalle. Era importante recordarles esta situación, muchachos, porque en el examen de COMIPEMS pudiera ser alguna pregunta sobre esta temática. Y bueno, a continuación les voy a pasar a la maestra Miriam para que dé seguimiento a lo que estamos trabajando el día de hoy. Bien, chicos, para continuar con la temática con relación a la retroalimentación que hizo la maestra Rebeca con relación a las generaciones de los derechos humanos, si bien es cierto, proporcionan bienestar y garantizan el bienestar de las personas. ¿Qué vamos a hacer para continuar con esta temática? Desarrollaremos una actividad la cual corresponde en lo siguiente. Se mostrarán algunas imágenes en las cuales representan cada una de las situaciones que son muy comunes y que las hemos visto por medio de noticias, en nuestro alrededor, con nuestra familia, qué sé yo. La primera situación la cual nos manejan y que lo podamos trabajar en casa tiene que ver con la situación de Juegos Panamericanos, en donde una medallista obviamente obtiene la categoría femenil de bronce en el equipo. La segunda situación habla sobre la adolescencia, que está muy presente el embarazo a temprana edad. En la tercera situación te maneja la manifestación de forma pacífica. Y en la cuarta situación nos manejan los adolescentes participan en campañas de reforestación. Cada una de estas situaciones, las cuales acabo de mencionar, y pegué algunas de las imágenes, sin embargo, las estoy mencionando para contestar unas preguntas en las cuales nos conlleven a tomar una decisión reconociendo el cuidado de sí mismo y el derecho de los demás. La primera pregunta, chicos, que se quedará de tarea es la siguiente. ¿Qué hacen los jóvenes en cada una de estas situaciones? Dos, ¿consideras que toman una decisión informada? ¿Por qué? Tres, ¿realizarás un comentario sobre algunas propuestas que consideras que serían la mejor acción para tomar una decisión informada? Y bien, chicos, es un gusto estar con ustedes. Continuaremos más adelante con esta sesión. Su maestra Rebe. Muchachos, es un gusto nuevamente volverlos a saludar. Esperamos estar pronto ya en nuestras aulas para poder continuar con esos aprendizajes que requerimos para poder fortalecer tanto los conocimientos y habilidades para lo que nos espera próximamente. Es un gusto saludarlos y esperamos verlos pronto. Por supuesto, chicos. Ánimo. Seguimos adelante. Buena tarde. Hasta luego, chicos.